El director del diario.es Ignacio Escolar y la exasesora del Partido Popular Elena Pisonero han mantenido un cruce de declaraciones en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Debatiendo sobre la reciente imputación de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de la vergüenza en las residencias durante la pandemia, Ignacio Escolar quiso poner el foco de atención en el papel de los seguros médicos privados a la hora de atender a los residentes. Inmediatamente, sus palabras no gustaron a la exasesora del Partido Popular, que a pesar de sus intentos por desviar el foco de la polémica y sus intentos por blanquear la gestión de Díaz Ayuso, no pudo evitar que Ignacio Escolar contara toda la verdad de lo sucedido. A mí, de todos los datos que conocemos de lo que ocurrió, el más terrible es el hecho de que a los pacientes, a los mayores con seguro privado, sí se les atendió. Es decir, que este protocolo fue exclusivamente para los pacientes de la sanidad pública, para los pacientes con menos recursos económicos, quiero decir, porque de la sanidad pública somos pacientes todos, los que tienen o los que no tienen seguro privado. Y esto es un ejemplo del tipo de modelo sanitario que aplica la Comunidad de Madrid. En un momento de crisis absoluta hay una prioridad y tiene que ver con aquellos que tienen más dinero. Y el resto, pues, se han quedado sin médico. Esto, de verdad, me parece que es de las cuestiones más duras de lo que ocurrió en la pandemia en Madrid. Yo creo que es bueno que tengamos un análisis objetivo de cuál es la situación, ¿no? Porque si no lanzamos declaraciones en las que seguro que ha muerto gente con seguro privado, igual que ha muerto gente. Murió gente. La diferencia es que no les atendieron. Que no les atendieron es la diferencia. Yo creo, también en descarga de estos que aplaudíamos a las 8 de la tarde, los sanitarios que fueron la primera línea, que también lo sufrió en sus carnes y que atendió la emergencia en primera persona, no hay una voluntad de no atender. De verdad que no la hay. Sí, se dejó a los mayores en la residencia sin atención médica. Bueno, se estableció la hubo, un protocolo en el que se fuera prioriza, los que no podían pagar. Es terrible verlo, pero se prioriza a las personas que tienen más posibilidades no, de supervivencia. Se priorizó a las personas que tenían un seguro privado. No lo creo. Es una noticia que tengo aquí delante bien, del periódico El País. Pues está muy bien que tengamos una noticia. Yo lo que pido tiempo, es que no hagamos es un análisis nuevo. Objetivo en el que comparemos las distintas situaciones, comparemos las distintas regiones, la presión asistencial que existe, las distintas opciones, porque eso será efectivamente la manera de poder aprender y mejorar, porque si no lo que hacemos es enconar un malestar y una desesperación que entiendo perfectísimamente, la entiendo y vamos, no puedo empatizar más, pero no solucionamos nada. Lo siento, pero no podemos reescribir la historia. Lo que pasó en la Comunidad de Madrid es que hubo un triaje. Queremos avanzar hacia el futuro. No lo estoy en absoluto, Ignacio. Lo que no puedes es estar permanentemente hablando del pasado sin buscar soluciones a futuro, porque eso lo único que hace es enquistar los problemas y enfrentar más y más a la sociedad contra las personas que, entre otras cosas, nos tienen que cuidar, que son los médicos. Desde luego yo no pretendo enfrentar con los médicos. Pero aquí hay datos. Perdóname. Sí. Estoy diciendo, el dato objetivo es que en la Comunidad de Madrid se aplicó un triaje que solo aplicaba a los pacientes de la sanidad pública, a los que se dejó en la residencia sin ningún tipo de atención, ni siquiera paliativos. Pero aquellos pacientes de las residencias que tenían un seguro privado fueron atendidos. ¿Por qué? No por los médicos, evidentemente, por quien decidió esos protocolos, que no priorizó, como tú dices, la posibilidad de salvarse de unos y otros. Priorizó fundamentalmente en las residencias quién tenía dinero y quién no lo tenía. En las residencias ocurrió eso. Vale. Y esto, lo de reabrir las heridas, cada vez que se intenta evaluar esto, estamos hablando de este tema porque hay una investigación judicial en marcha desde hace muy pocos días, porque así lo ha decidido la presentadora del programa y la directora del programa, y porque creo que es un tema que sigue siendo relevante. Pero lo que no podemos dar por bueno son datos falsos. Y la realidad es que se aplicó ese triaje económico. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de La Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.